Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Bien, como ven, ahora tenemos tres frascos, tres platitos o como los conozcan. Sí, vamos a hacer un juego muy común, pues, pero que no lo hemos hecho nosotros y queremos que ustedes lo vean con nosotros. El juego se trata de con quién te casas, con quién te besas y a quién matas. En cada platito tenemos diferentes famosos, artistas y deportistas. Bueno, lo vamos a revolver para que ustedes vean aquí ahorita. Rápido, 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 rápido. Y vamos a pasar aquí. Son 3, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, listo, ya están revueltos para que no haya trampa. El primero que va a empezar es Paul, como siempre empieza él. Vamos a de derecha a izquierda, izquierda a derecha. No, donde quieras empezar. Saca los tres y ya. Bueno, voy leyendo de conforme los vaya sacando. Vos va conforme vaya sacando. Entonces voy a sacar y voy a leer los nombres, pero hasta el último voy a decir la respuesta ya que tenga los tres papelitos. Ajá. Ahí si no conozco a alguien de los famosos que puso Mario, pues... No, sí, porque puse puro conocido. Ah, bueno. Madonna. Madonna, esa es número uno, exacto. Ariana Grande. Buenas conocidas, buenas mujeres, de tampoco. Qué suerte. Britney Spears, pura mujer. Me hace que ya te acabas de tratar las mujeres que puse. No quiero matar a nadie. A ver, pues. No, está difícil la decisión, Mario. Vamos a. No sé si matar a quién, a la viejita, a la más viejita, a Madonna. Qué gacho eres. Muerta. Mata a la viejita. Y no sé, aquí pues ya cualquiera de las dos es igual. Si una la elegiría de un lado y la otra de otro. Oye, Paul, pero si lo tomamos, matas a la viejita, pero no serías el mataviejita. Ah, también. Elegiría besar a Ariana Grande y me caso con Britney Spears. ¡Wow! Que tiene más años y tiene más dinero. Y más experiencia. Ah, exacto. No, pero ¿no has visto últimamente cómo no sale su foto? ¿Cómo sale? No, no voy a decir nada. Y vayan a verlo en su Instagram. Bueno, ahora sí, vas, Mario. Kim Kardashian. Ah, pero bueno, a ver, vamos a ver. J Balvin. J Balvin. J Balvin. Y Maluma. ¡Ah! No manches. La verdad, me casaría con Kim Kardashian. Esa es la verdad. Porque pues es mujer. Pero aquí. Ay, caray. No, pues está canijo. Ahí yo pienso que depende de tus gustos, Mario. Pues no sé quién tenga más dinero. Ah, no, pero es para besarme, ¿no? Yo no para matar. Sí, yo pienso que con ninguno me besaría. Dice Mario, la decisión difícil es matar a alguien. ¿Cuál estará más bonito? Yo pienso que Maluma está más bonita. No, pues besaría pues a Maluma, guácala, pero a mí me salieron y mataría a J Balvin. Sí, pues es que la Kim Kardashian, ya no se quisiera ganar con ella pues tanto sí. Dinero. Tanto dinero y tantos días viéndola. Y tantas pompas. A ver, ahora sí voy. Justin Bieber, primero. A ver, Scarlett Johansson. Johnson. Es la que sale con el Capitán América, está, ¿no? Muy guapa. La de color rojo, como yo. ¿Por qué no me tocó esa? Salma Hayek, nada. Pues oh, que no la conoce. Pues pura buena. Ah, pues fácil. Mato a Justin Bieber. A ver, aquí es la decisión difícil. Nah, está fácil. Pero bueno, para mí está fácil. Bueno, sí, Scarlett Johansson, la beso. Johnson. Johansson. No sé por qué le digo así. Y Salma Hayek, pues me caso. Ah, tiene más dinero. Te gustan maduras, padre. No, exacto. Ah. Es que tiene dinero, tiene sabiduría, no dinero. Te gustan maduras. ¿Qué más, Mario? A ver. Bueno, me apareció una buena Jennifer López. Dualipa. Oh, bueno, Dualipa. Vamos a ver acá quién me toca. Luis Miguel. ¡Ah! Es mi ídolo, ¿eh? Es ídolo de Mario, se va a casar con Luis Miguel. Ah, bueno, Luis Miguel, ahí discúlpame, te voy a matar. Jennifer López. ¿Qué? A ver, ¿ustedes qué pensarían? Pónganle pausa y comenten qué va a elegir Mario, a ver si le atinan a sus gustos. Yo pienso que me caso con Jennifer López, porque...
Y Dua Lipa, pues la voy a besar porque pues está guapa, está bonita. Sí, Dua Lipa. Lo está alta, está de tu tamaño. ¿Sabe cuánto medirá? 2 metros. 1.72, creo. Ah, pues es de mi pero medida. Pero con tacones ya te sobrepasa, ¿no? No, mido 1.80. A todo solo que tenga tacones de 12 centímetros, ahí sí ya me gana por 2 centímetros. Ah. Pues sigue, es favor. Angelina Jolie. Ajá. Es que como aquí en México les decimos también Angelina. Angelina Jolie. Bueno, es que estamos en México, Mario. Donald Trump, fácil. Ya con eso. Donald Trump, fácil. Shakira. Ah, Paul. Me tocaron fácil. Me tocaron fácil desde la anterior. A Donald Trump pues lo mato como yo quiero. ¿Por qué lo mato, Paul? Porque... muy, muy racista. No nos quiere a los mexicanos. No nos quiere a nadie de Latinoamérica. De ahí pienso que beso a Shakira y me caso con Angelina Jolie. Oh, no quieres nada. También te gusta. Estoy mirando que le gusta Madura a Paul. No, es que. A mí me gustan mayores. Es que Angelina Jolie, la verdad. Jefa. Está guapa. Muy guapa. Pero sí, bueno, la última película que salió en la de Eternal, Es que son mayores, pero son muy bien conservadas, Mario. Y pues bueno, Paul, pues ya se acabaron, nomás yo sigo. ¡Messi! ¡Ay, caray! Messi. Mucho dinero ahí. ¡Ah, oh, Cristiano Ronaldo! Wow, los dos mejores del mundo. Fíjate, es una decisión muy difícil, porque... no sé, la verdad, quién sea el mejor del mundo. Porque no sé. Ahí voy a opinar a los futbolistas y a los que les gusta el deporte. ¿A quién le van? ¿Quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo? Pero, fíjate, los dos a mí que me gusta el deporte, me la puso complicada, porque, sí. Y ahí sí va a estar difícil. Sí, porque ¿a quién te vas a besar, Mario? No sé. Toby Maguire. Spider-Man. Está complicada esta, porque la verdad, sinceramente, los tres son ídolos míos, ya sea Messi, que están hablando, o Toby Maguire por Spider-Man. Ajá. Porque fue el primero. Matar a uno de ellos. What the fuck. Para Mario, pues. Me la pusieron muy difícil, la verdad, Yo siento... que para que no haya tantas críticas... no, mataría a Spider-Man, pero va a sobrevivir de todos modos a Tobey Maguire. Exacto. Lo mataría. Besaría... ay, caray, es que está difícil. Está más chulito que Cristiano Ronaldo, está más guapito, No, pues no sé, la verdad, los dos tienen mucho dinero. Cualquiera de los dos es bien para casarse. Yo pienso Toma bien la decisión, Mario. Toma bien tu decisión. Es el momento. No, me casaría con Cristiano Ronaldo. Wow. Y besaría a Messi. Messi, para que te dé unas buenas patadas. El problema es que los dos estamos narizones. Van a topar. Quedó, y a ver tú, deciden esa, porque si estaba complicado, porque la yo verdad... Yo elegiría, si mataría también a Toby, como Mario, a Toby Maguire, a Spider-Man. Pero va a revivir, no importa. Está muy fuerte. Pues aquí, solo cambiaría a la viceversa. Besaría a Messi y me casaría con Cristiano Ronaldo, o así elegiste. Así elegí, güey. Ah, entonces a ver. Me casaría con Cristiano Ronaldo porque también tiene mucha lana. Es lo mismo, No lo deja mal. Te quieres casar con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, el bicho. Messi y besaría a Cristiano. Porque está más bonito, Cristiano Ronaldo. Más chulito. Besa más rico. Me casaría con Messi y a Cristiano Ronaldo, pues, besos. Besos, muchos besos. Al bicho. Para saltar. Y pues ahí ustedes opinen, que hayan decidido. Y pues aquí hemos finalizado este video. Espero les haya gustado. Fue algo rápido y pues así. Fue algo dinámico. Ahí conforme a nuestras elecciones van a saber un poquito más cómo somos nosotros. Sí, yo pienso. Somos muy interesados. Ahí comenten. Somos muy interesados y nos gustan las maduras. Exacto. Y pues bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Sí, dejen su like. Vayan a suscribirse. También recuerden activar la campanita. Vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram que van a aparecer por aquí. Van apareciendo. Ahí subimos varias fotos de nosotros. Ajá, y también recuerden seguirnos en Facebook. Ahí también estaremos subiendo los videos de YouTube a Facebook. Pero ahí va a ser más fácil de que ustedes lo compartan con sus demás familiares y amigos. Y también recordarles que en YouTube denle like al video. Denle like para que nos recomienden. Por favor.
siempre se los vamos a recordar. Dejen todos sus likes en todos los videos que van de nosotros. Y muchas gracias también a ustedes. Sí, la verdad, sí. Próximamente vamos a hacer otro similar, ya sea con puro youtuber. Sí, comenten qué les gustaría ver. También, no sé si les gustaría ver, después del que dice Mario, unas preguntas más adentro de nosotras. Bueno, más candentes. Ajá, más candentes. Ahí vamos a dejar. Dejen la sugerencia. Para que ustedes participen en la dinámica. Y pues bueno, aquí finalizamos este video. Y pues como digo, give me five. Hasta la próxima. Ni modo. Give me five. Un beso. Hasta la próxima. Yeah.